Las deudas tóxicas de los bancos y aseguradoras en todo el mundo podrían ascender a 4 billones de dólares. Esto de acuerdo al diario británico The Times, que dice que esta cifra la está estimando el Fondo Monetario Internacional y la reflejará en su informe económico que dará a conocer el 21 de abril. En enero, el FMI había estimado pérdidas por más de 2 billones de dólares y que podrían subir a más de 3 billones debido a los activos tóxicos originados en Asia y Europa, de acuerdo al Times. Bueno, se están